Queridos amigos, estamos acá en el primer noticiero de la comunidad. Buenos días y bienvenidos, mi Berito Bella. Un buen día para ti, Dianita, también. ¿Listos para empezar este día viernes? Así es, Robert, muy contentos de poder saludar con todos nuestros amigos televidentes, quienes continúan con la sintonía de RTS o quienes en este momento ya se adhieren a esta señal, a su señal, para disfrutar y compartir el primer noticiero de la comunidad. Hoy es un día muy especial para nuestro canal. Este grupo de televisión cumple 55 años al aire. Quienes trabajamos en RTS, pues nos sentimos realmente contentos y felices de llevarles día a día la mejor programación y hacer de este grupo de televisión el canal más visto de los últimos años. Son 55 años, no todo el mundo llega a tan largo caminar, mi querida Berito. Así es, Robert, qué maravilla, así que saludamos, festejamos esta conmemoración tan importante y por supuesto les invitamos a ustedes, amigos televidentes, a ser parte de la misma. Bueno, iniciamos ya, señor productor, hay mucha información, vecinos y amigos, si están desayunando, pues quédense con nosotros, es viernes, positivo siempre, hay mucho para compartir, bienvenidos. De las 10 de la mañana, amigos televidentes, en la Panamericana Sur, una moto y una plataforma sufrieron un accidente de tránsito aparatoso, producto del cual un pequeño niño de tan solo 3 años de edad falleció. También resultaron heridas 2 personas adultas y un menor. Eran aproximadamente las 9:50 de la mañana. Una moto circulaba sentido norte-sur por la avenida Panamericana Sur, cuando al parecer, en esta intersección, una plataforma trató de virar, impactando a la motocicleta y a sus 4 pasajeros. Trata de un choque lateral angular entre una motocicleta y una plataforma. La plataforma ha estado tratando de realizar un viraje a la izquierda. Es en donde se produce el accidente de tránsito. Lamentablemente, producto de este impacto, un pequeño de aproximadamente 3 años de edad perdió la vida. Otro menor resultó herido y 2 adultos también sufrieron daños. Los otros desconocemos los nombres y la edad, toda vez que han sido trasladados inmediatamente a las casas de salud. Han sido trasladados hasta el hospital Enrique Garcés, las personas mayores, y el menor al padre Carol. Sobre la calzada queda la sangre como testigo de la tragedia, que pudo ser peor de no ser por los cascos. Bueno, únicamente se pudo localizar 3 cascos, 2 cascos para adultos y 1 para menor. El conductor de la plataforma habría desaparecido del lugar. Sí, se desconoce, ya que después del accidente se ha retirado del lugar. Las autoridades investigan los detalles del accidente para descubrir qué lo habría ocasionado. En Quito informó Andrea Valarizo. En el centro de la ciudad de Esmeralda se registró un lamentable accidente que dejó una persona calcinada al interior de su vehículo. El chofer lamentablemente no pudo ser rescatado por los habitantes del sector. Cuando llegaron los bomberos, el fuego estaba completamente apoderado del auto. Todo sucedió cerca de las 6 de la mañana. El chofer, antes de morir quemado, habría indicado a los vecinos del parque de la 9 de octubre y malecón centro de la ciudad de Esmeraldas que estaba huyendo de un presunto asalto, ingresó por el callejón que no tenía salida y cuando aparentemente intentó dar vuelta para regresar, calculó mal y el vehículo cayó, quedando con las llantas para arriba. Quienes se percataron del volcamiento pasaron la voz, varios moradores salieron en ayuda, pero las puertas estaban remordidas del chofer atrapado. Pese a los intentos por rescatarlo, todo fue inútil. El señor sí estaba vivo, ¿ya? Y de ahí fue que se prendió el carro. Aparentemente el combustible empezó a escapar y las cosas se complicaron. De pronto observaron fuego y en cuestión de segundos las llamas se apoderaron del vehículo. Llegan los señores del cuerpo bombero, debe venir con la motobomba. Llegan y... exacto, llegan y quieren abrir la puerta. Iban a sacar una moladora, algo así, pero no la sacan y el carro se les explosiona. Y recién ellos corren a ver la motobomba. Testigos relataron que el conductor gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, pero todo lo que hicieron fue inútil y con las llamas ya no fue posible seguir intentando hasta cuando el silencio reveló que lamentablemente murió.
Los bomberos fueron advertidos de la emergencia. Luego de algunos minutos llegaron al lugar para combatir el fuego. El trabajo se tornó algo difícil. Incluso dos de ellos resultaron con quemaduras. Al final lograron apagar las llamas. Y lo que muchos se negaban a ver y creer, el cuerpo irreconocible y completamente calcinado. El infortunado que antes de morir vivió escenas indescriptibles fue reconocido como Víctor Hugo Mazón Merino. Informó Iván Casamen. Son las 8:05 en la mañana en el sector de La Floresta. Vecinos, dos familias fueron desalojadas de una vivienda, esto rentera por orden judicial. Entre los que fueron sacados a la calle está un adulto mayor que vive solo con sus pocas cosas en la vereda, no sabía dónde pasar la noche. Les tomó por sorpresa por el inusual movimiento policial. En un inicio creyeron que se trataba de un operativo antidelincuencial, pero se equivocaron. Los uniformados eran parte de una orden judicial de desalojo en contra de dos inquilinos de una casa ubicada entre las calles Gonzalo de Vera y Barcelona, en el sector de La Floresta. Debían de venir de mañana, por lo menos para arreglar las cosas, no venir y estar botando por donde quiera. No es justo. Entre los desalojados estaba Luis Alfonso Uvidia, un adulto mayor de 70 años, quien impotente veía cómo sus pocas pertenencias eran puestas en la calle, solo y sin tener a quien llamar para pedir posada y pasar la fría noche capitalina. Exigía se respeten sus derechos. ¿A dónde se van a ir sus cosas tan afuera? Pues los vecinos tendrán que dar por esta noche una posada. El abogado de los nuevos dueños explicó que la acción estaba enmarcada dentro del campo legal, que contaban con los documentos de respaldo para desalojar a dos inquilinos. Con todos los trámites tranquilos y legales para que desocupen los inquilinos de los anteriores dueños, no de los actuales. Y que ellos fueron notificados a tiempo y que este jueves se venció el plazo. A eso se debe el lanzamiento con el desarrajamiento que se ha hecho en esta tarde. Mientras la presunta propietaria del inmueble rechazaba la acción aduciendo que era la nieta adoptiva de los dueños ya fallecidos y que ellos le dejaron la casa. Ahora viene que el hermano de mi mamá han vendido también la casa. Pues si nunca ellos estuvieran aquí. La otra familia desalojada explicó que también los difuntos le dejó el departamento donde vive, aunque reveló que el inmueble está en litigio y que supuestamente aún existe una resolución judicial. Son terceras personas a quienes se ha vendido la casa, o sea, las acciones han vendido, pero esto todavía está en litigio, todavía no hay un, o sea, legalmente no hay un heredero, o sea, alguien que, un titular, un dueño. Me robaron hasta las escrituras, después tarde o temprano llegan las escrituras a las manos de los sobrinos de mi papá. ¿Y cómo yo, cómo, en qué me puedo amparar yo si es que ellos tenían mis cosas? Yo tengo la denuncia. Un enredo familiar donde la justicia puso las cosas de dos inquilinos en la calle. En Quito informó Iván Casamen. Cinco presuntos delincuentes fueron capturados por la policía en el sector de La Marín. Aparentemente serían los responsables del robo a una persona al interior de una unidad de transporte público. En estas fechas donde el comercio se incrementa, también los robos van en aumento. Una muestra que los delincuentes están buscando el menor descuido fue el robo del que fue víctima un hombre que tenía en su poder $500 que le sacaron de la mochila. Son de diferentes tipos de modalidades. Hay personas que simple y sencillamente acceden a las pertenencias de las personas sin ningún tipo de violencia. Hay otras personas que se sustraen utilizando mediante la modalidad de arranche, es decir, esperando que la persona se encuentre descuidada. La policía para enfrentar a la delincuencia trabaja por varios frentes y esto permitió a los pocos minutos ubicar a los presuntos responsables del robo, cuatro hombres y una mujer. En la mochila de uno de los sospechosos encontraron $300 que serían producto del robo. Varios de ellos tienen ya antecedentes, tratando de disminuir los tiempos de respuesta para evitar la victimización de las personas. Además encontraron dinero extranjero y una llave conocida como la Bella, utilizada para acabar con las seguridades. Los sospechosos fueron reconocidos por el afectado, quien puso la denuncia en la fiscalía para recuperar parte del dinero que le fue sustraído. La persona denunciante se encuentra en la unidad de flagrancia con nosotros, apoyando el proceso judicial. Ese es el apoyo que necesitamos de la ciudadanía.
excesiva de compras, es preferible salir con el dinero necesario y, en la medida de las posibilidades, utilizar otras formas de pago y no caminar cargando cosas de valor como cadenas, aretes, pulseras y, en especial, evitar provocar a la delincuencia con celulares de alto costo. Para de esa manera evitar, reducir los riesgos que les puedan facilitar ser víctimas de un delito. Por ahora, 5 menos en las calles, pero seguramente más estarán esperando conseguir su Navidad. El esfuerzo ajeno, en Quito informó Iván Casamen. Un niño de menos de una semana de nacido fue encontrado en el Parque Central del Cantón La Concordia, en la provincia Sáchila. El bebé fue llamado Francisco Javier y permanece en una casa de acogida. Con menos de un mes de existencia, un bebé fue abandonado por quien se cree es su madre. Le había dejado a manera de encargo a este menor de edad por un tiempo de aproximadamente unos 5 minutos. Lamentablemente, después de pasar este tiempo, no se había acercado esta tercera persona, y motivo por el cual ya la persona que en primera instancia estaba ayudándole llama a la policía, y en realidad pues nos narra este acontecimiento. El hecho se dio en el Parque Central del Cantón La Concordia. Al ver que la madre no regresaba a quien cuidaba al bebé, decidió informar a las autoridades. El estado de salud es estable. La policía, previo al ingreso acá, ha realizado el chequeo de salud. Independientemente de eso, el día de hoy nosotros haremos nuestro control. Mientras el menor era trasladado a una casa de salud para verificar su estado, se buscó a la mujer que lo abandonó sin obtener resultados. Se tomó el procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa legal vigente, en donde pues es primero ver el estado de salud del menor y a su vez intentar realizar la búsqueda de la presunta madre natural. Lamentablemente pues no se encontró ninguna persona que pueda hacerse responsable del menor. En una fundación de Santo Domingo, el menor recibe actualmente cuidados y mucho amor. Lo llaman Francisco Javier. Nosotros como institución lo que hacemos es seguir el proceso de esclarecimiento de la situación legal del niño. Lo primero será buscar su familia. La familia comprende no solo más la mamita que lo abandonó, si de pronto aparece una familia ampliada, abuelos, tíos, con los que podamos trabajar en una reinserción familiar. Si esto no se da, que en este caso la ley nos da hasta 90 días para hacer la investigación, junto con la DINAPEN y con la Oficina Técnica del Juzgado, ahí se inicia un proceso para la declaratoria de adoptabilidad. Pero siempre la primera instancia será buscar la familia biológica. En esta época de paz y amor, se espera que la madre o los familiares del niño lo busquen y le den a esta historia un final feliz. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira. Uno dice, ¿cómo sufre viendo este tipo de cosas? Uno que ama a los niños, ¿no? Esto se traslada, en cambio, vecinos y amigos, a lo que van a poder ver cuando nuestros pequeños, así como ese pequeñito que estamos viendo que tiene que aparecer sus padres, nosotros como padres vemos cómo los adolescentes van metiéndose poco a poco en el terrible mundo de las drogas, y nosotros padres nos desesperamos. Y les cuento esto porque una madre pues está desesperada. Su hijo mayor, que tiene 13 años de edad, lleva 4 meses consumiendo esta droga que es terrible, la H, y debido a su adicción fue suspendido ya 30 días del colegio. Claro, la madre clama por asistencia para que el menor de alguna manera pues salga de esto. Pero más allá le preocupa también, ¿saben qué, vecinos? Los 4 hijos que tiene. Aquí la historia. Y yo lo ve, me pongo a verlo, yo lloro de verlo como él está. Quiero que él se recupere, que él cambie. Mercedes ya no sabe qué inventarse para sacar a su hijo de los tentáculos de un polvo que lo tiene atrapado en el ojo del desorden. Se ponía bravo, las ollas las golpeaba, que no había comida, no sé dónde sacaba plata, y él se iba y yo le quitaba la plata para que no se fuera ni anduviera consumiendo. Él me decía, sí, no te metas en mi vida, no, a tú no te interesa, es mi vida, es mi problema. Apenas 13 años y todo un problema derivado por la sustancia que ha invadido los colegios públicos. Era un niño sano, agrega. Sí, lo dañaron en la escuela, ahí él decía, conversaba que había alguien quien lo exigía. Él asegura que como está en boga, entre comillas, lo empujó la curiosidad.
y algo le comenzó a emerger en el pecho. La situación es compleja porque viven con los cuatro más pequeños en la punta de Ciudad de Dios, en Monte Sinaí, donde apuraron su cielo de caña. Y ella se gana la vida vendiendo colores para el paladar. Salgo de vez en cuando a vender caramelo, no todos los días. Yo ya mismo me voy, y eso a las 12, una, cuando ya baja el niño, porque los niños en la tarde de la escuela, que me ayuden con mi hijo, porque yo lo él ya con esta rebeldía que él tiene, yo lo llevo a su centro, le digo, vamos al subcentro, él no quiere ir. Entonces yo decía ante mí para encerrarlo en una clínica. La noche del miércoles fue su última consigna. Ella cuenta que eso le pasó una factura en las aulas del colegio. Ya que me voy a largar, me voy a ir por ahí, donde sea, dice que por otros lados estoy mejor. Le digo, nunca vas a estar mejor, le digo, en ningún lado, porque nadie, le digo, te va a aceptar lo que tú haces. Quiere volver a ser. Ubicar las cosas en el lugar de su tiempo y abandonar la casa, esta vez solo para crecer, pues allá afuera está la sociedad en el mismo sitio. Que sea un profesional, que salgas adelante, te lo he dicho, ¿no es verdad? Verte en una oficina sentado ahí, que seas alguien. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Qué situación tan dolorosa, amigos televidentes. Vamos a cambiar de tema porque ayer se cumplió la audiencia de habeas corpus a los 21 detenidos en las manifestaciones del 3 de diciembre pasado, el mismo que fue negado. Los familiares de los detenidos exigen entonces su liberación, mientras que los familiares de los policías heridos dicen que irán hasta la CID para defender los derechos de los agentes del orden. Los familiares de los policías que resultaron heridos durante las manifestaciones del pasado 3 de diciembre, cuando se aprobaron las enmiendas constitucionales en la Asamblea Nacional, dijeron que pedirán que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, emita medidas para que el Estado precautele la seguridad de los gendarmes. Eso quiero yo, que se reconozca que los policías tienen derechos humanos, que los policías tienen familia, que los policías tienen hijos, que los policías tienen esposas. Eso quiero yo. Y eso es lo que se está tratando de hacer con este escrito. Manifestaron además que han conformado una asociación para velar por los derechos de los efectivos heridos. Bueno, el objetivo de la asociación es comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una solicitud de medidas cautelares, en vista de que en el país no existe una normativa que pueda sugerir o un camino viable, judicial o administrativo, para que se pueda sensibilizar y se pueda mermar este tipo de acciones violentas. El viaje de una comisión de la Asociación de los Familiares de los Policías Agredidos a la sede de la CID en Washington no tiene todavía una fecha determinada, pues solicitarán una audiencia a la espera de un pronunciamiento que precautele los derechos de los servidores policiales. Y por lo tanto, lógicamente que la CIDH tiene que escuchar nuestra solicitud, luego de eso tendrá que otorgar las medidas, porque lógicamente el hecho de que visten un uniforme o que pertenecen a la policía, no dejan de ser humanos. Por otro lado, también se cumplió la audiencia de habeas corpus de los 21 detenidos en las manifestaciones, el mismo que fue negado. Lamentablemente, los jueces pues tienen la responsabilidad obligatoria, imperativa, de garantizar la libertad, esa presunción de inocencia que hoy está siendo vulnerada y vilipendiada. En los exteriores, los familiares exigían su liberación. ¡Libertad! ¡Libertad! Sus abogados dicen que sus derechos han sido vulnerados, por lo que también exigen que los detenidos sean liberados. Las contravenciones no ameritan prisión. Por lo tanto, una vez que no exista la sentencia debidamente ejecutoriada, ellos deberían estar gozando de su libertad. En Quito, informó Alison Corral. El municipio fue escenario de varias protestas este jueves. Las trabajadoras sexuales esta vez exigen que los centros de tolerancia no se clausuren y demandan una reubicación inmediata. Los dos concejales que están en esta polémica tienen sus declaraciones. Nuevamente las trabajadoras sexuales salieron a las calles y se instalaron en las afueras del municipio. Los ciudadanos hemos presenciado protestas pacíficas y hasta subidas de tono. Esta vez no quieren más el cierre de casas de tolerancia. No queremos que se cierren más locales, no queremos que el trabajo sexual se criminalice. Además denuncian que el tema se ha estancado por dos concejales. Lo que están haciendo este funcionario, el señor Eddie Sánchez, es dejarnos a nosotras sin trabajo y sin el pan de nuestros hijos, sin la educación. Conversamos con el concejal Eddie Sánchez, quien nos aseguró que no permitirá que centros clandestinos sigan operando en Quito. Hemos declarado la guerra
a muerte a la proliferación de lenocinios, cabarets que operan en casas encubiertas. Y acusa a la concejala Karen Sánchez. Por denuncias, no del concejal Eddie Sánchez, sino denuncias de dueños de cabarets. Yo he denunciado a la concejala Karen Sánchez por los documentos que ella ha firmado y ha entregado a diferentes instancias, llámese comisaría de la Administración Mariscal Sucre, a la Intendencia y demás, en el sentido de pedir de que no se ejecuten operativos de control, en el sentido de que se levanten los sellos de clausura. La concejala Karen Sánchez, por su parte, respondió diciendo que su colega deberá comprobar con documentos lo que ha denunciado. Creo que el concejal Eddie Sánchez deberá responder de una forma jurídica y con pruebas, ¿no? Realmente, yo a ese tipo de calumnias, de bajezas, no voy a hacer caso. Asegura haber recibido la notificación de la fiscalía de esta denuncia, que queda en manos de esta autoridad definir si se ha cometido algún delito. Son documentos que ya se encuentran en manos del fiscal, ¿sí? Y que solamente la autoridad competente, como es un fiscal y un juez, podrá determinar si existe o no existe tráfico de influencias. Por su parte, quienes se dedican a los servicios sexuales han presentado una maqueta de reubicación que será pública la próxima semana. En Quito informó Paola Hurtado. Mucha atención con esto. Representantes de 10 comunas de Quito protestaron a las afueras del municipio para pedir la derogatoria de la ordenanza y la LOLUM BC. Reclaman que no se les consultó para la elaboración de esta normativa que estaría fraccionando su territorio. Los comuneros de Ilaló y Lumbicí reclaman su derecho a ser tomados en cuenta en las normativas que rigen sobre su territorio y piden el archivo de la ordenanza aprobada en primera instancia el pasado mes de abril. Las tierras y territorios comunales no pueden ser fraccionados, entonces lamentablemente eso no se está respetando. ¿Para qué están siendo fraccionados? ¿Para qué se va a utilizar este territorio? En este caso, en la ordenanza de Lumbicí, lamentablemente ha entrado bastante el tema de las inmobiliarias, las constructoras, y se está dividiendo los terrenos. La Comisión de Ambiente está a cargo de este tema. Conversamos con uno de sus integrantes, Carlos Páez, quien asegura que la ordenanza refuerza la intención de proteger estas áreas. Y protegerlas frente, ¿no es cierto?, a la voracidad muchas veces de los del crecimiento de la ciudad, y en el caso particular de Ilaló Lumbicí, por la cercanía a la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, es una presa apetecida por parte del desarrollo inmobiliario. Juan Carlos Quispe, dirigente de la comuna de Lumbicí, dice que ellos ya saben cómo administrar y cuidar sus tierras. Trabajamos la tierra, protegemos las cuidadas, sembramos choclo, maíz, habas. Cuidamos la Pachamama. La madre tierra para nosotros es sagrada. Imposible pensar que nosotros contaminemos. Páez asegura que esta manifestación se trata de una falta de información y socialización. La ordenanza permanecerá congelada hasta que se llegue a un acuerdo con los ciudadanos. Es que hay que reforzar la decisión de la comuna de impedir que esto se vuelva suelo de expansión urbana. En eso estamos absolutamente sintonizados. El Código Orgánico de Organización Territorial reconoce a las comunas como una expresión directa de participación ciudadana al interior de los gobiernos autónomos descentralizados. En Quito informó Paola Hurtado. 8:23 en la mañana, con 17 presentes, un voto en blanco y 3 ausencias, se aprobó, vecinos, el presupuesto para la ciudad de Quito en el año 2016. Conozcamos los pormenores del gasto proyectado para este siguiente año. La noche de este jueves 10 de diciembre se aprobó el presupuesto para el 2016 en el Consejo Metropolitano de Quito, el mismo que asciende a 1.512 millones y medio de dólares, de los cuales cerca de 300 millones se esperan provengan del gobierno central. El 49.3% del tema de metro, pero completando 68% del presupuesto general en el tema de movilidad, porque tenemos el crecimiento de la ecovía, el crecimiento de la vía del trole. Trole hacia Calderón y Ecovía hacia Guamaní. Para los concejales del bloque de Alianza País, existen ciertos puntos de discordia. Por ejemplo, el restarle presupuesto a la unidad Patronato del Sur, eliminarle el proyecto de la nueva unidad educativa en el extremo norte del aeropuerto. Aunque los concejales de la Comisión de Presupuesto explican que las reducciones están justificadas. Sí, porque de paso en las áreas que tienen que ver con obras barriales, que son para mí una de las principales, las administraciones zonales, el presupuesto ha crecido.
Durante el debate, la concejala Anabel Hermosa criticó el gasto realizado. Tengo mi preocupación sobre la remodelación de las paradas del trolley Lecovía. Esas paradas le han costado muchísimo dinero a la ciudad y no de esta administración, desde hace muchas administraciones. Recién se cambiaron las paradas del corredor Central Norte para estandarizarlas a todos los otros corredores. Y sin embargo, hoy las estamos echando abajo y volviendo a reconstruir, cuando existen muchas necesidades más de la ciudad que deben ser priorizadas. Trolebús y Ecovía no solo obedece que, por ejemplo, en el caso del trolebús, estas paradas ya tienen 20 años de haberse construidas, sino que también recordemos que tienen que adaptarse a las nuevas unidades biarticuladas, que tienen un tamaño distinto, por lo tanto eso exige que las paradas, por supuesto, también deban atender necesidades diferentes, de diferente tamaño, porque son buses casi el doble de largos. La edil Bondic cuestionó los rubros utilizados durante este año para publicidad y teme por los presupuestos para los barrios. Este presupuesto increíblemente se manejan en publicidad las siguientes cifras. 11.600.000 aproximadamente de dólares que corresponden a comunicación. La suma de lo que son de las empresas municipales es de 4.430.000 dólares. Y 7.148.000 que se invierten también en imagen institucional, lo que nos da la suma de más de 11 millones de dólares. Pese a todos los cuestionamientos e intervenciones, el presupuesto para el 2016 fue aprobado con 17 votos a favor y uno en blanco. En Quito informó Andrea Valareso. La época de Navidad, vecinos y amigos, está prácticamente a la vuelta. Y es por ello que en este fin de semana hay muchas ferias alrededor donde cada uno de nosotros podemos acceder a verdaderas ofertas y sobre todo apoyar a los pequeños artesanos. Para eso le tengo a Sofi Vintimilla, está en vivo desde la Plaza República. Esto es en los bajos del Consejo Provincial para informarnos sobre la Feria Artesanal de Microemprendimiento del colectivo SOS Mujeres. Este es el propósito de empoderar a las mujeres en el desarrollo productivo y económico de sus familias y sobre todo una platita que siempre es bien recibida, Sofi, en esta temporada de Navidad. Así que Sofi, buen viernes para ti, adelante con esta información. Roberto, sí, lo más característico de esta feria es que está organizada por mujeres que han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos, para lo cual vamos a hablar con una de ellas. María del Carmen nos va a contar un poco su experiencia, qué fue lo que pasó y cómo ha cambiado su vida. Mi señora, coméntenos cuál fue su experiencia. Mi dura experiencia fue que un familiar muy allegado a mí me dejó en la calle. Cuando yo llegué a mi casa ya no vivía ahí. Había llevado las cosas, había entregado al departamento y me quedé más de un año viviendo en la calle, acompañada y cuidada por dos perros callejeros. ¿Y cómo volvió a retomar su vida? Bueno, ¿quién me dio vida? Porque seguramente, si no hubiera sido que ese ángel que apareció en mi vida el rato que más lo necesitaba, a lo mejor estaba muerta. La doctora Marcela Costales y su proyecto SOS Mujeres. Ahora usted, ¿qué microemprendimiento realiza? Bueno, soy artesana. Desde muy niña me ha gustado el tejido, las manualidades, las artesanías. He seguido el curso de capacitación de artesanas. Y ahora soy artesana calificada. Y lo más importante de este proyecto es que no solamente les brindan capacitación, sino también les compran sus productos. Exacto. Luego voy a tener que aprender chocolatería, porque eso sí es un producto que va a estar saliendo muy, muy bien. Sí, yo ya tengo un sitio donde voy a vender mis artesanías y me encantan, porque cuando uno pone amor en esas cosas, eso es lo maravilloso. Ese tipo de cosas hago también. Sí. Muchísimas gracias, mi señora. Yo sí quisiera invitarles a las señoras, cuando tengan algún problema, vengan a ondular Ángel Guardián, Marcela Costales, la señora viceprefecta. Ella me dio vida, si no, a lo mejor estaba muerta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, la doctora. Viceprefecta de Pichincha, es una de las que promueve la no violencia. Una de las actividades que se realizan es esta feria por tercera vez consecutiva, que durará hasta las 5 de la tarde. Un poco, ¿qué es lo que tiene esta feria? Bueno, querida, tú sabes que trabajamos 2 años en el SOS Mujeres Pichincha, pero hoy estamos en 12 provincias. Hoy está presente, por ejemplo, Esmeraldas y viene también Chimborazo. Tienes gastronomía, tienes chocolatería, artesanía, en fin, lo que las mujeres se han capacitado con la Junta Nacional del Artesano para poder producir. Y lo están haciendo ya a niveles muy altos, como tú ves, podemos estar en cualquier feria internacional.
Sí, por ejemplo, aquí tenemos unas exquisiteces. Muy buenos días. ¿Qué es lo que se promociona aquí? Tenemos lo que es cocada elaborada con coco. Tenemos el manjar de coco, que también es hecho a base de pura leche de coco. Y sabemos que el coco tiene muchas propiedades, que es un alimento muy lindo, por eso los negros no nos envejecemos muy rápido. Claro que sí, son exquisiteces, también hay comida, hay artesanías. Y la los artistas que nos van a acompañar, tienes La Vagancia, tienes Tierra Canela, Yo Me Llamo, en fin, ellos gratuitamente están participando porque también comparten nuestro objetivo, no más violencia contra la mujer. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cuántas personas están participando dentro de este proyecto de no más violencia contra la mujer? En Pichincha tenemos de este momento 16.500 mujeres. Empezamos con 200, pero hemos crecido enormemente. Y como estamos avanzando por todo el país, vamos a un proceso de carnetización porque tienen ciertas ventajas como el capital semilla de Ecoprogreso, como la asistencia médica que da Misión Pichincha, en fin. Y queremos entregarte ahora, para que tú veas a qué nivel estamos, este pequeño presente. Mira, la caja es hecha por mujeres en balsa. Tienes aquí con el cacao fino de aroma de las mujeres agricultoras de Puerto Quito. Tienes el chocolate que ya es gourmet. Tienes el chocolate con vainilla y con uvilla. Y tienes el espíritu de la mitad del mundo, el licor de chocolate, cacao fino de aroma. Queremos que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Estoy muy orgullosa de poder recibir este regalo, sobre todo porque viene de mujeres, que todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? No violencia, no más violencia contra las mujeres. Estas delicias, ¿dónde la gente los puede consumir para apoyar esta noble causa? Mira, hemos creado en la mitad del mundo la Casa del Cacao. Somos acreedores de varios premios internacionales como el mejor cacao de aroma y lo puedes adquirir en la ciudad mitad del mundo. Claro que sí, invitar a toda la comunidad. Esta feria, recordarles un poco, va a tener artistas invitados, van a haber artesanías, chocolates, gastronomía. La diversión realmente está garantizada para este día. Hasta las 5 de la tarde permanecerán aquí. Invitar a toda la comunidad, puesto que esto es un evento que no solamente puede disfrutarse en familia, sino también apoyar lo que nuestro canal siempre propone, ¿no? Apoyar a que no hayan más violencia contra las mujeres, no más vulneración de los derechos, Roberto. Sí, señor. Así mismo es, Sofi. Estamos totalmente de acuerdo en el apoyo que siempre damos. No más violencia. Y estas mujeres hay que apoyarles porque han sido mujeres violentadas que se han recuperado. Y mira tú de qué manera, mi querida Sofi, mostrando las habilidades y siendo, pues, autosustentables, que es la parte más importante. Una mujer que económicamente se maneja sola. Pero nosotros siempre apoyando el no la violencia. Mi Sofi, querida, gracias por la información. Y quiere este fin de semana y ayudar y ser solidarios con esto. Buen fin de semana, Sofi. Buen fin de semana para ti también, para nuestros amigos televidentes también un muy buen día. Gracias, mi querida Sofi Vintimilla. Tiempo de hacer una pausa. Venimos con importante información. Quiero contarles que se inauguró la primera casa de acogida Puma Maki. Esto es en Pusují, un espacio de tratamiento para jovencitas con problemas de adicción. Y también les voy a contar, pues, que los pillos, los sinvergüenzas, un video, van a ver cómo accionan estos sinvergüenzas dentro de los locales comerciales. Al retornar en este, el primer noticiero de la comunidad, son las 8:33 en la mañana. Estamos de vuelta en este, el primer noticiero de la comunidad. Gracias por compartir, por hacer de este el noticiero de Quito. Y hay cosas que hay que felicitar, mi querida Perito. Inaugurar una casa de adicción. Nosotros presentamos lo terrible en los casos que se tiene en el Ecuador entero, y Quito no se excluye de los problemas familiares cuando hay en casa uno de los muchachos que tenga problemas con drogas. Se inaugura esta casa en Quito en favor justamente de darles atención a este grupo que es vulnerable, mi querida Vero. Es que precisamente cuando los padres de familia están atravesando por una crisis en este sentido, lo que impera es buscar ayuda, y el desconocimiento o la falta de un sitio adecuado para que pueda tratarse a los jóvenes, pues no hace posible que la rehabilitación sea un hecho. Sin embargo, las autoridades están pensando en esto, y es por eso que el Ministerio de Inclusión Económica y Social inauguró la primera casa de acogida Puma Maki en el sector de Pusuquí, al norte de la ciudad de Quito. Un espacio de tratamiento para jovencitas con problemas de adicciones entre 12 a 18 años.
Según cifras del CONSEP, cerca de 85 mil jóvenes de nuestro país consumen drogas, por lo que el gobierno nacional puso en marcha el programa de protección especial, que contempla la primera casa de acogida Pumamaki, que atiende a 18 jovencitas de entre 12 a 18 años de edad con problemas de adicciones. Por tanto, el enfoque con el que trabajamos es un enfoque que busca ese proceso de reinserción social, que trabaja de manera muy articulada con la familia de las adolescentes. Sobre todo el consumo de H es un tema que vemos que se está incrementando, entonces es necesario trabajar como sociedad para prevenir el consumo de este tipo de drogas. La vivienda cuenta con dormitorios, salas comunes, gimnasio y comedor. Además, en el lugar reciben una atención en salud preventiva, desarrollo de un plan de vida y atención médica. Que cada hecho sea un hecho formativo y educativo y de trabajo con las adolescentes, desde las actividades cotidianas que desarrollan, de la alimentación, las actividades de organización de la casa, de la limpieza de sus propias habitaciones o del cuidado de sus propias habitaciones, y luego de las actividades diarias que desarrollan, por ejemplo, en todo lo que es tareas ocupacionales, actividades ocupacionales. Puedan haber procesos de transición que sean lo más tranquilos posibles y que esto permita que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que cualquier otro joven. Las adolescentes son remitidas desde el sistema de salud y, dependiendo del tratamiento que requieren, permanecen en la casa de 6 a 9 meses. Tenemos un sistema articulado que permite justamente que cualquier alerta que se detecte, por ejemplo, en un colegio, en una escuela, ingresa de manera inmediata a una valoración del sistema de salud, quien establece cuál es el procedimiento y la ruta a seguir. El objetivo es replicar este proyecto emblemático en otras ciudades del país. Nosotros aspiramos concluir las actividades, el proceso de remodelación que estamos haciendo también en Guayaquil. Ojalá en el primer trimestre del próximo año lo podamos también inaugurar. En Quito informó Sofía Vintimilla. Qué linda la casa de acogida, esta casa que es modelo y que es de las primeras que, como dice la ministra, se van a replicar en el resto del país. Así, bajo estas condiciones, un entorno, miren, familiar, moderno, cómodo, en beneficio justamente de tratar este tipo de adicciones. Y bueno, hay cosas que hay que felicitarles, miren ese entorno, esas habitaciones, tratadas como seres humanos, como tiene que ser, no como en otros sitios que lamentablemente son ilegales, donde las familias han denunciado tratos inhumanos. El tratamiento tiene que ser de esa manera, con mucho, mucho amor y especialistas del caso. Felicidades, ministra, y felicidades también al gobierno. Estos actos son dignos de aplaudir y que los sigan haciendo y creciendo más en beneficio de esta población vulnerable por, lamentablemente, el asunto de las drogas. Miremos ahora, señor productor, vamos a lo que dicen en RTS-La Noticia. Miren ustedes, ¿ah? Retiran, pero al ratito más en la Rumipamba y Burjeos. Ya aparece burla, dicen. Miren, esta gente que cuida los espacios públicos, miren lo que hacen. Ahí están. Miren. Y no hay autoridad que les ponga en orden. Aquí ya hemos dicho varias veces, en la Rumipamba. Y cuidado, usted se parquea ahí. Cuidado. Le pueden bajar la llanta, le maltratan. Esto sucede en la Burjeos y Rumipamba. Miren, ahí están. Los supuestos dueños de la calle. Terrible realmente. Hundimiento amenaza a autos y personas en la isla Fernandina, en Tomás Berlanga y Coca. Miren cómo se está hundiendo y se nota, ¿no? Miren, ahí se va notando cómo se va cuarteando la vía. Y el rato más pensado se hace un hueco bastante grande. Como la que vemos aquí, ¿no? En la calle Viñedos y Palmeras, autoridades tomar acciones. Miren ese hueco. Tamaño hueco. Miren ustedes. Ahí hay problemas. ¿Dónde es esto? Me dicen aquí, calle Viñedos y Las Palmeras, por favor, este fin de semana, autoridades. Miren ese tamaño, comparativamente. Miren cómo pasa el bus, ¿eh? Acá, mal estacionado para no pagar la zona azul y poder desayunar. Pobrecitos, que este era un AA, chévere, guapo, bacán. Miren, ahí está, en plena esquina. Y adivinen dónde está desayunando. En el vendedor que paró también donde no debe parar. Entonces, claro, como no hay un agente que les ponga en orden, miren, aquí enfrente también hay otro, comederos, eso que hay. Y claro, y este se parqueó donde le dio la soberana gana. Ahí está, usted, sí, usted, el de PUJ411, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Y Estito, en viernes ha sido Jorga. Ahí está, ¿hasta cuándo los abusos de estacionar en las veredas? Esto es, mire, Ambateño, mire. Ahí está. ¿Qué pensarías, Coitambo?
Mis queridos vecinos, esto lo presentamos porque lamentablemente somos bien rudos, bien difíciles y hay que hacer acción ciudadana. Si nosotros no nos preocupamos y no lo denunciamos, no lo presentamos, no cambiamos nuestros hábitos. Sabemos que es molestoso, pero hay que cambiar para cumplir la ley. Para eso se hicieron normas de convivencia, Berito. Así es, que hay que respetar si es que queremos vivir en sociedad como se debe, con respeto y armonía. Comerciantes y habitantes denuncian ser víctimas de la delincuencia, amigos, sobre todo en estas épocas. Un video muestra uno de los recientes atracos cometidos en un local de comidas rápidas. El video muestra a clientes en varias mesas que son sorprendidos por un asaltante. El sujeto, vestido con chompa y con una gorra, saca de su pantalón un arma y se lleva de la mesa un celular. El asalto ocurrió en un restaurante de comidas rápidas, en una concurrida avenida de Sauce 7, al norte de Guayaquil. Algo que no sorprende a los habitantes y comerciantes de este sector, pues dicen que la zona se ha vuelto muy insegura. De 5 lados han robado ahorita. No solamente hoy, ya esto viene sucediendo ya algún tiempo. Y lo que pasa es que las cámaras creo que no funcionan. Yo al menos aquí en mi local tengo yo cámaras. Tanto para mi consultorio por lo peligroso que es la delincuencia. Y es que efectivamente el local en donde estos clientes fueron asaltados cuenta con varias cámaras de video. Y en la calle también hay una cámara del sistema de ojos de águila. Nada parece atemorizar a los delincuentes. El delincuente anda mejor armado que usted y yo y que todos los militares y que los policías. De ahí el llamado a la policía. Que haya un poquitico más de vigilante, que pongan un poquito más de vigilante, que las rondas sean más continuas. Para así poner un alto a esta avezada delincuencia. Informo Marcela Maquilón. Los dos obreros quienes perdieron la vida tras caerles parte de un muro fueron velados en medio de la nostalgia de sus familiares y amigos, quienes esperan que se haga justicia porque esto sucedió como un accidente laboral. Para sus familiares fue un golpe que lesiona en lo profundo del alma, resignarse a la idea que sus seres queridos ya no están presentes. Sé que él estaba trabajando, pero así es el destino, cuando ya uno tiene su hora, que el Señor lo llame, porque mi hijo le servía a Dios. Álvaro Luis Rodríguez, de 25 años, y Carlos Eduardo Pinargote, de 24, obreros que fallecieron luego del derrumbe del muro que debían construir al ingreso de la ciudadela Los Rosales. Un muchacho muy querido por todo, un joven muy querido, muy dedicado a las cosas de Dios. Deja un vacío tan grande en nuestras vidas. Pinargote esperaba con ansias la llegada de su primogénito. Su esposa atravesaba el sexto mes de embarazo. Mientras tanto, Rodríguez deja dos hijos menores de edad. Estaba a ser amable, todo compatible. Él siempre el sueño ha sido salir adelante y sacar adelante a sus familias. Ambos tenían pocos días laborando en aquella obra. No contaban con un empleo fijo y mantenían la esperanza que esa tarea les permitiría obtener unos ingresos con miras a la presente Navidad. Cuando él no tenía, porque él no le gustaba estar sin trabajo. El cuerpo de Álvaro Rodríguez fue trasladado hasta Guale, en la provincia de Manabí, donde recibirá cristiana sepultura, mientras Carlos Pinargote fue velado en el bloque 2 de la Flor de Bastión, sector donde sus familiares y conocidos le expresaron el último adiós. No hay que acusar a nadie porque él no, nadie lo ha empujado, nadie le ha hecho nada a mí. Informó José Morales. Las autoridades investigan la agresión que sufrió una menor supuestamente por parte de una llegada a su familia, según datos de la fiscalía. Denuncias de peleas y conflictos familiares llegan a diario a estas dependencias. La joven agredida es una colegiala de 17 años cuyo padre denuncia el hecho. Asegura que la chica se dirigía a su colegio cuando fue atacada por una mujer que es allegada a la familia. Es una cuñada, muchacha hecha de mi hijo, que ha ido, o sea, ella desde hace tiempo viene amenazando a toda la familia y si no ha actuado, ¿por qué? Por prácticamente no quiero tener problemas. Pero y ahora ya que se metió con mi hija, ya no puedo soportar esto, las amenazas de la señora. El problema inconveniente porque a la señora no se le deja entrar en la casa. Una persona que falta el respeto
a todo el mundo, realmente que anda borracho tomando. Ocurrió en Flor de Bastión Noroeste de Guayaquil. Las autoridades ya investigan este caso. Caso que no es nuevo para los fiscales. Según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía en Guayas, a diario se receptan aquí denuncias de peleas y disputas entre familiares. Hay problemas bastante por asunto de problemas de herencias. Hay problemas también por el asunto de convivencia, que cuando hay bastante familia en una misma casa, o por el asunto de comentarios, por asunto, situaciones que comentan de hechos de que no son verdades y comienzan la pugna entre parientes. Las denuncias son tratadas de acuerdo al nivel de las agresiones. Si 2 días de incapacidad es hasta 3 días, es una contravención que le tocaría llevar juzgado de violencia intrafamiliar. Pasados los 3 días, de 4 en adelante, ya le corresponde a la Fiscalía. Según el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal, esto es sancionado, ha aumentado a 1/3 a los delitos de lesiones. Es un agravante cuando hay estas agresiones entre familias. Hechos de violencia intrafamiliar que, explica este fiscal, muchas veces tienen como factor común el consumo de alcohol o drogas, y que se han convertido en una grave problemática social. Informó Marcela Maquilón. Cansada de los maltratos, una mujer acudió a la fiscalía para denunciar a su ex yerno. Ella asegura que él es un hombre muy peligroso y que inclusive ha intentado asesinar a su hija. Él mismo me lo dijo. Mientras tú estés en la casa de tu padre, yo voy a... la vida. Yo sí tengo miedo que me mate. Esta mujer, sí, a quien identificaremos como Rosa, dice no aguantar más las amenazas y agresiones propinadas por su ex marido a causa de los celos. Yo aguanté golpes, aguantaba que él la agrediera a mi hija, que él le pegaba tan chiquita, y yo aguantaba eso, le digo, y yo me siento y me arrepiento de todo eso. Ella sostiene que el sujeto, a quien solo de paso le apodan Satanás, en el sector de la Valerio Estacio, es altamente peligroso y en más de una ocasión ha intentado asesinarla, según su relato. Él pelea y él dice, típico, si no eres mía, no eres nadie, te prefiero ver muerta antes que sea de otro hombre. Me cuesta matar porque no me lo ha jurado, él ya lo ha intentado. Algunas veces. Pero el calvario no es solo para Rosa. Su madre indica que el tipo mantiene intimidada a toda la familia, sin importarle el bienestar de su pequeño hijo de 3 años. Porque dice que yo tengo la culpa porque mía lo ha dejado. Tengo una niña de 12 años y me la acosa. Dice que la va a matar, la va a violar, la va a hacer cosas. Y si ellos no pueden ir a la escuela, pierden mucho, pierden. Por eso, y pese al temor de alguna represalia, este jueves acudió a la fiscalía a denunciarlo. Eres en droga. Así no anden drogados, es así. Así no anden drogados, es agresivo, no tiene respeto ni con la propia madre. Ahora con uno. Yo no tengo nada con él. Pero él se siente con derecho porque nosotros tenemos un hijo común de 3 años, 4 meses. La mamá de él me apoya en eso, que prefiere, dice, ver a su hijo preso antes que se lo maten, porque él se ha ganado enemigos de las personas que supuestamente yo he tenido algo con él y los amenaza. Tanto Rosa como su madre esperan que cuanto antes la policía capture a Satanás para que a ellas se les acabe el infierno que viven. De momento. Yo sí lo quiero ver tras las rejas para poder caminar, para poder caminar tras esas calles y me digan, ya no ser atormentada de que en algún momento me calle por atrás y me golpea. Informó Ítalo Ruiz. Más adelante, amigos televidentes, casi 1.200 niños con discapacidad disfrutaron de un divertido agasajo navideño. Vamos a conocer el trabajo de la Fundación Zenit. Lleva más de 24 años erradicando y elaborando para erradicar el trabajo infantil, vecinos. 8:53, y venimos con estas y otras informaciones. Saber que se puede.
Estamos en época de Navidad. Estaba pensando justamente que Vero y Yanita, vecinos, que esta época comienzan los agasajos que se hacen a grupos vulnerables. Y claro, aflora lo mejor de nosotros, ese corazón que siempre debería vivir, mi Vero querida, a lo largo de los 365 días del año. Esa generosidad. Hay agasajos para los niños y ahora la Fundación también lo está haciendo. Así es, justamente, Robert, ayer alrededor de 1.200 niños con discapacidad disfrutaron de un agasajo navideño, un show artístico, puso a bailar a los pequeños con la alegría que los caracteriza. Veamos. Olimpiadas Especiales festejó alrededor de 1.200 niños con discapacidad de 25 escuelas en el teleférico. Ellos disfrutaron de una mañana de diversión y entretenimiento acompañados de sus padres y profesores. Toda la mañana ellos se han divertido en todos sus juegos. Yo creo que esta es una Navidad muy especial. Para los padres de familia, este tipo de eventos alegran el corazón de sus niños y sobre todo los incluye en la sociedad. Disfrutar de un show artístico y de obras de teatro. Ellos bailaron al son de la música con la alegría que los caracteriza. Muy bonito lo que han hecho y les felicito todo lo que están haciendo. Está muy bien y alegran a los niños. Buenas Navidades para todos. Para Héctor Cueva, director de Olimpiadas Especiales, es gratificante llevar a cabo este tipo de agasajos porque su mejor reconocimiento es la sonrisa dibujada en los rostros de estos pequeños. Nos emociona, nos alegra el corazón porque vemos el cambio, la sonrisa es una funda de caramelo. Esto es autogestión, es una autogestión linda, grande que nos ayuda. En Quito informó Alison Corral. Qué buen trabajo por largo tiempo que hace Héctor, así que le mandamos un abrazo enorme a toda la fundación, a toda la Fundación Olimpiadas Especiales, porque así es la denominación que ellos tienen, el trabajo en favor de todo este grupo vulnerable, estos niños. Bueno, todos deberíamos apoyar, todos deberíamos ser parte siempre de este tipo de asociaciones en beneficio de los que necesitan nuestras manos. Así que enhorabuena y feliz Navidad también para ellos. Señor productor, vamos a mirar lo que dicen las redes sociales en este preciso momento. Esto es con fanfare. Y Andresito, por favor, chéveres, guapos y bacanes, al rescate. Mal estacionados por no pagar zona azul, no hay control. Triana y Orellana, miren, ¿qué dice aquí? No estacionar. Pero Estitos, Estitos, este trío, parecen los tres chiflados, ahí están. Y Estito no lo hace mal, ¿no? El de la moto, en la vereda. Todo esto en la Triana y Orellana. Miren, no nos importa, total, el letrero ahí no es para mí. Qué lástima, ¿no? Lástima. Un mejor asfaltado sería solución, calle Copal, dicen. Muy malas condiciones, calle Copal. Autoridades, realmente hace mucho rato que no asoma. Van varios días sin servicio o recolección de basura en Rumi Urco y esto ocasiona. Claro, dejaron ahí para que lo recojan, no apareció, los perritos, los minadores, ese es lo que sucede. Y cuando no hay sanciones drásticas, están las reincidencias. Miren, ¿cómo pasan los autos? Pregunto yo. Miren estos. Estos son de alta seguridad, ¿no? Donde llevan los dineros. Miren, ahí parqueados. Miren, blindados. Aquí no se debe parquear. Aquí no. Pero claro, ahí se parquean. Lamentable. Esto es justamente en la Floresta, por si acaso, ¿ah? Calle Tucanes e Ilaló, Valle de los Chillos. Destruido el semáforo. Miren. Es que realmente en el Valle del Olvido, como yo le digo, la autoridad zonal ni se acuerda. Miren cómo están esos semáforos, totalmente doblados. Miren, doblados. Esto es antes de llegar al Tingo, autoridad de tránsito y zonal. Antes, el semáforo antes de llegar al Tingo. Ahí están, realmente en muy malas condiciones. No sean malitos, den arreglando para que las cosas fluyan, mi querida Berito. Así es importante entonces que nuestros amigos puedan también comunicarse con nosotros permanentemente para poder visibilizar cuáles son sus necesidades y que las autoridades también estén pendientes de solucionar estos problemas que son fáciles de solucionar si es que a tiempo se logran ejecutar las obras necesarias. Ahora les invitamos a conocer un poco de la labor de la Fundación Zenit, cuyo objetivo es erradicar el trabajo infantil. Ellos trabajan con voluntarios y están organizando un mercado de pulgas para recaudar fondos. Acompáñenos entonces y entérese también de los detalles y cómo usted puede ayudar en esta noble causa. Esta es la Fundación Zenit, un lugar
lugar cuyo objetivo es la erradicación del trabajo infantil. Está dirigido por la Congregación de Religiosas del Buen Pastor. Trabaja hace 24 años en lo que es la erradicación del trabajo infantil. Nuestra prioridad son las niñas y las mujeres. Para lograrlo, tienen distintos programas de educación y apoyo escolar, tareas dirigidas, así como un sistema de becas con apadrinamiento de extranjeros. Me gusta todo. CENI es un centro de apoyo que nos brindan a los estudiantes. También aquí, cuando una persona se enferma, siempre nos llevan a los centros de salud, nos dan una alimentación sana. La atención aquí es integral, así que también existen programas para los padres, tarjetería, corte y confección, belleza. El objetivo es lograr que las familias tengan ingresos extras. Estoy ahorita trabajando, digamos, aprendiendo a hacer tarjetas y estoy también en belleza. Nos ayudan cada dos meses en unas reuniones con unas compras. Gran apoyo son los voluntarios, quienes han llegado de distintos lugares del mundo. Sara, por ejemplo, es originaria de Estados Unidos y trabaja como coordinadora de voluntarios. Y el apoyo de los educadores es muy fuerte para los voluntarios y también para la comunidad. Y muy amable, sí, los niños y también los empleados. Aquí les brindan alimentación a los pequeños y su medio de sustento es a través de las donaciones. Es por ello que han organizado un mercadillo de pulgas este sábado 12 y domingo 13 de diciembre en las instalaciones de CENIT, ubicadas en las calles Guacho y José Peralta, tras la estación del trole del recreo. Y hay distintas formas de ayudar, donando ropa, juguetes, artículos en buen estado. Sabemos que están reuniendo un dinerito para la alimentación de estos niños, porque no les alcanza para dar alimento a tantos niños que acuden acá. Ya sabe, si quiere ayudar con esta noble institución, acérquese este fin de semana a sus instalaciones. Puede adquirir bellos objetos a precios módicos y además colaborar con estos pequeños. En Quito informó Andrea Valareso. Qué importante ser dolientes también. Ayudar a esta fundación, ayudemos, vamos a hacer un gastito, demos un dinerito, llevémonos lo que pues ahí también producen y lo que ustedes también pueden donar. Por eso decía que es de doble vía. Llevemos algunas cositas, todo eso en beneficio de todo lo que hace la Fundación CENIT desde hace varios años atrás, eso como 24 años. Y claro, comprar en este mercadillo de pulgas, ahora que se aproxima la Navidad, seamos generosos y de esta manera también ayudamos a las economías de esta fundación que buena falta lo hace. Vamos ahora con Anison Corral, le parece, señor productor, está en vivo allá en el distrito La Delicia, en el norte de Quito, está junto a la representante de la Policía Nacional. Ellos van a realizar la invitación a todos nosotros a participar del evento masivo denominado, escuchen bien, sumemos esfuerzos por la seguridad de Calderón. Esto se va a realizar, vecinos, amigos, este sábado 12 de diciembre allá en el Estadio Calderón. Así, esto nos han contado que es con el fin de fortalecer la integración y la percepción de la labor que realiza la institución policial en favor de la seguridad ciudadana. Alison Corral, importante esto para el fin de semana que se aproxima. Adelante, Alison. ¿Qué tal, amigos televidentes, compañeros en estudios? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en este día viernes queriéndoles hacer una invitación a toda la ciudadanía para que este sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana acudan al Estadio de Calderón, pues la Policía Nacional ha preparado un hermosísimo evento para compartir con ustedes y precisamente para conocer de qué se trata nos encontramos con el Coronel Pozo. Muy buenos días, Coronel. Cuéntenos de qué se trata este festival esta mañana que va a poder disfrutar la ciudadanía. Gracias, buenos días. Policía Nacional hace la más cordial invitación para el día de mañana, sábado 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Estadio de Calderón, de nuestra responsabilidad. Vamos a, dentro de la campaña, sumemos esfuerzos por la seguridad de Calderón. Vamos a presentar justamente un show de canes, pájaros azules, paracaidistas, Paquito, el servicio aéreo policial y, por supuesto, la presencia de la banda de la Policía Nacional y prestigiosos artistas de nuestro sector que van a contribuir con un mensaje de seguridad en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Y también vamos a tener la banda de
la Policía Nacional, también artistas invitados para que puedan enfrentarse, porque no solamente es un show para los grandes, sino también para que acudan con los niños, para que se diviertan. Es así, invitamos a toda la familia, a toda la ciudadanía, a los niños, a las niñas que nos acompañen. Queremos llegar juntamente con un mensaje, no a la pirotécnica, a la pirotecnia, que estos días sean de felicidad. Evitemos tener lesiones, heridos en nuestros niños por el uso especialmente de explosivos tipo pirotecnia. Muchas gracias, coronel, pero también queremos que Paquito aquí va a hacer una invitación importante a toda la ciudadanía, ¿no es cierto, Paquito? Buenos días, Paquito. Hola, muy buenos días. Por supuesto, la Policía Nacional, las autoridades y la comunidad juntos para mejorar la seguridad. Por eso estamos organizando este gran festival acrobático que se realizará el día sábado 12 de diciembre a las 10 de la mañana en el Estadio de Calderón. Y debemos recalcar que es un evento totalmente gratuito. Así que ya lo saben, asistan la mamá, el papá, el vecino, la vecina, los niños, todos en ambiente familiar. ¡Les esperamos! Muchas gracias, Paquito. Entonces ahí está hecha la invitación, amigos televidentes, para que ustedes acudan este sábado 12 de diciembre al Estadio de Calderón, a este festival llamado Sumemos Esfuerzos por la Seguridad en Calderón. Usted va a poder disfrutar de la banda de la Policía Nacional, de artistas también y, por supuesto, del show de los canes. Así que la invitación está hecha, les invitamos. Quiero que vean esto, miren. Eso van a poder ver, cómo los perritos están amaestrados para que sus niños también se diviertan. Así que, mis queridos amigos televidentes, les esperamos este sábado 12 de diciembre en el Estadio de Calderón. Esa es la información que les tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días. Gracias, Alison Corral. Qué cosa tan... Vayan, vayan, vecino, tan hermosa ver a los peludos. Diversión, la policía allá en Calderón. Así que este fin de semana, pues, tenemos para divertirnos y aplaudir el trabajo que están realizando. Señor productor, miremos rápidamente lo que dicen en este momento en redes sociales. Miren, es Tito, ¿no? Leyes de tránsito no son para todos. Pregunta, vía Metrobús y no respetan el paso cebra. Aquí está, ¿no? Ese es el paso cebra. ¿Y es Tito? ¿Qué será? La placa, autoridades, GA754G. Explique la autoridad de tránsito que ha cometido una contravención. Es lo que ha cometido, ¿ah? Si fuéramos nosotros, ya nos hubieran caído encima. República y Amazonas. Se denunció hace dos semanas, pero sigue igual. Miren, los vecinos están trabajando, pero dicen que no han avanzado. Así que, por favor, esto es en la República y Amazonas. Así está el estado de la vereda. Están realizando trabajos, pero hay que pedir celeridad. Tremendo hueco en la calle Vaca de Castro. Pero tremendo hueco. Vean ustedes. Mama hueco, ¿no? Dos llantas ahí. Uno cae ahí, autoridades. No les cuento qué es lo que pueda suceder. Y finalmente en la vía Conocoto-Maguaña. Lindo, ¿no? Lindo. Lindo. Se hizo justamente esto para ver si logran una repavimentada. Como 40 años creo que no han pasado por ahí. ¡Uy! ¿Y eso? ¡Qué bárbaro! Poco duró el arreglo de la tapa. Pozo de revisión de la Mariscal Sucre y la Ecuatoriana. Si usted quiere caerse, vaya por ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror lo que estamos viendo! ¡Miren! ¡Miren esto! Se llevaron la tapa y es un peligro latente en la Mariscal Sucre y la Ecuatoriana. Por favor, si son tan amables, tiempo para arreglar este fin de semana y, por favor, hacerlo rápidamente, mi querida Vero. Así es imperante que las autoridades correspondientes puedan solucionar estos problemas y, por supuesto, gracias a nuestros amigos televidentes nuevamente por enviarnos sus fotografías a través de las redes sociales y ser partícipes de este, su noticiero, su primer noticiero de la comunidad. El Instituto Espacial Ecuatoriano presentó el proyecto de riesgos geodinámicos externos, cuyo objetivo es proporcionar información a los gobiernos autónomos descentralizados para mitigar posibles riesgos naturales. El proyecto de riesgos geodinámicos externos busca construir políticas públicas a través del aporte científico. Los resultados nos permiten o nos dan información relativa a mapas. Estos mapas nos permiten identificar zonas de riesgo. Por medio de investigaciones que permitan planificar las consecuencias de posibles reacciones de la naturaleza. ¿Cómo los procesos geodinámicos externos, entendiéndose que es toda la interacción que tiene el medio exterior de la superficie de la Tierra, reacciona con la Tierra en sí para generar inundaciones y crecidas torrenciales? La investigación se realizó en los límites de las provincias de Bolívar y Los Ríos con la participación de 40 técnicos durante dos años. Va a permitir a nuestros alcaldes, a todo el sector, a poder realizar acciones ya compartidas desde este momento,
para reducir los efectos ante una crecida torrencial. La Senacid aportó con el financiamiento económico de cerca de $1 millón. Un apoyo que es lo que necesitaba la investigación en el país. Sin este apoyo, este proyecto no se hubiese desarrollado, y es decir, continuaríamos un poco a oscuras sin saber lo que va a ocurrir en el próximo fenómeno del Niño en esta zona. Los resultados obtenidos se podrán acoplar a los diversos sitios del país para su aplicación. En Quito informó Sofía Vintimilla. Vecinos, tiempo de revisar lo que titula Últimas Noticias, el diario de Quito. Una familia iba en una moto y chocó. Tragedia. En la motocicleta iban papá, mamá, dos hijos, uno de 8, otro de 3 años. El más pequeño falleció. Chocaron contra un camión plataforma en la entrada de Cutuplagua. San Bruno, el goleador de los católicos, alzando pelito para evitar que le roben. Alerta a un señor que iba en un bus. Le volaron $500. Últimas noticias, el diario de Quito, pídalo a su voceador. Tiempo de retornar. Te propongo en este día viernes y les propongo a ustedes ir a conocer el arte de fabricar juguetes con madera. ¡Qué lindo! Y esto es la provincia de Manabí, así es, gracias a un torno manual de 100 años de antigüedad y la experiencia de un artesano realmente fantástico. Oye, todavía se puede seguir disfrutando, ¿se acuerdan ustedes de los tradicionales trompos? ¿Qué tenés para los trompos? Sí, lindo. ¿Las hacías? Trompos. No, pero me encantaba ver cuando jugaban. Yo era muy hábil con los yoyos, con el trompo, ¿no? Y los famosos valeros, ¿jugaste con los valeros? Claro. Los valeros también son parte de. Así que veamos de qué madera se elaboraban esto y se siguen elaborando. Claro que sí, vamos a ver. La elaboración de productos artesanales que se utilizan en los juegos tradicionales es una costumbre que aún mantiene viva esta familia portuguesa en la provincia de Manabí. Nosotros tenemos más de 100 años labrando todo de trompo. Yo ya tengo más de casi 50 años haciendo trompo. Y mi abuelo, un hombre que duró como 100 años. Este trompo tiene más de 100 años. Aquí está solamente la familia Zavala, es la que trabaja y elabora en estos trompos. Este torno tiene más de 100 años. Entre su materia prima es la madera, quienes junto con las manos y un pincel le van dando forma y acabado a las figuras. Entre ellas, yoyos, trompos y demás artículos que eran utilizados antes de llegar la tecnología, aseguran estas familias. La tecnología ha perdido todo esto. Esto es tan costumbre, pero aquellos que tenemos en mente recordamos todavía los buenos momentos de amigos, que en ese entonces no había la computadora ni la televisión. Entonces nos distraíamos con estos juegos mecánicos y sanamente. Hay también personas adultas que aún recuerdan estas experiencias de los juegos tradicionales. Yo soy Evanita, podemos hacer una guitarra, pero lo que nunca aprendí fue al torno. Y en cambio, solo darle manivela, nunca, porque una vez se me salió el palo torneado y me partió la cabeza y ahí le cogí miedo. Costumbres que se niegan a morir y son recordadas con el pasar del tiempo, donde los adultos y niños aún practican estos juegos ancestrales. Yo trompo, bolicha, el valero, hay muchos juegos aquí en Madrid. Jugamos la culebrilla con la bolilla, jugamos el turungo, el pepo. Esto que la recuerdo, esto me trae cuando de niño yo jugaba, era campeón de trompo. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Más adelante vamos a conocer una hueca tradicional del centro de Quito con 65 años de vida. Esto y más en el primer noticiero de la comunidad. No se vaya. Por acá en este el primer noticiero de la comunidad, Andy, cámbiame de música porque vamos a hablar de Chimbolitos, Sumitas o Chimborazos. Que me pone pone la música de crónica. Claro, para crear suspenso, me dicen, por favor. Esto es una delicia lo que vamos a ver. Esto es combinar una buena tacita de café, chocolate o ponche. Ese es el secreto. Con los Chimborazos, con las Sumitas, con los Chimbolitos, con todas estas delicias que son una golosina. Y muy tradicionales, propias, claro. Muy propias de nuestro Quito. Esta hueca que les quiero contar es la cafetería Modelo. ¿Sabes cuántos años tiene esta? 65 años. ¡Qué bárbaro! Mira, ¿no? Qué interesante. Y no pierde clientela y uno, claro, es paso seguro del centro. Uno no se pierde ir por allá. Buenísimo. Vamos a conocer. Miremos. En la esquina de las calles Sucre y García Moreno, el olor a café envuelve a más de uno.
quienes no se resisten e ingresan a este negocio que tiene 65 años de vida. Nosotros venimos a hacer los cafecitos a las 10 de la mañana. Después, sí, nosotros venimos a la iglesia de aquí del Sagrario y pasamos acá el grupo de unas 18 personas. Es la cafetería modelo en cuyas paredes fotografías nos invitan a regresar en el tiempo. La Plaza de la Independencia, el casco colonial como personajes tradicionales de la capital. La Torera, le dan un toque especial al lugar. ¿Tiene muchos años tiene acá? Sí, señor, desde cuando yo era joven. ¿Cuántos años más o menos? Más o menos unos 50 años, hace 50 años atrás. ¿Y no ha dejado de venir? No, aquí me encontraba con mi esposo cuando éramos enamorados. Ahí existe una variedad de platos, inclusive para los paladares más exigentes. Celosamente comparten espacio los quimbolitos, humitas y chimborazos, que pueden ir acompañados de una buena taza de café, chocolate o ponche. Por ejemplo, para aquellas personas que no han escuchado o de pronto ya no recuerdan, ¿cuál es el ponche? Es una bebida tradicional, como dije, compuesta por leche, canela, huevos, vainilla, hervido, calientito, entonces al momento de la cocción se espesa. Es muy sabrosa, se le endulza con azúcar al gusto. José Guillermo Báez es quien dio rienda suelta a esta idea. Ahora sus hijos son los responsables que la tradición no muera. Tenemos para todos los bolsillos, platos un poquito más caros, platos más sencillos, pero en general son precios accesibles al bolsillo de todos. Los helados de cono también tienen demanda. Yo tengo 91 años. Y siempre hemos asistido aquí a este lugar para disfrutar esos exquisitos platos que nos dan, ¿no? Degustamos aquí el desayuno siempre. Hay variedad de platos, ¿no? Sí, hay una variedad muy fabuloso y recomiendo a todas las que estén por el centro histórico visiten estos lugares que son tradicionales y hacen un bien para nuestra ciudad. Es parte de Quito y sus secretos culinarios. Informó Héctor Romero. Vamos ahora a mirar lo que sucede en el resto del mundo. Así es, ante la derrota en las urnas, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de un golpe de Estado continuado. Mientras que según el servicio secreto alemán, crece el número de yihadistas en ese país. Estas y otras novedades en el informe de Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Siguen las amenazas de Maduro. Ante la derrota, el presidente acusó a la oposición de golpe de Estado continuado. No es tiempo de convivencia con la burguesía ni con el imperialismo, señaló. Más de 1,000 yihadistas potencialmente violentos en Alemania. Según los servicios secretos de interior, al menos 430 islamistas son tan peligrosos que podrían cometer un delito penal grave en cualquier momento. Pidieron 35 años de cárcel para los dos traficantes de personas responsables de la muerte de Aylan Kurdi. La fiscalía reclamó la condena por ser partícipes directos del hecho. Mataron a tiros a un futbolista de la selección de Honduras. El centrocampista Arnold Peralta, de 26 años, fue atacado por desconocidos en un estacionamiento. Descartaron que se tratara de un robo. Michelle Obama grabó un video cantando rap para pedir a los jóvenes que vayan a la universidad. Estas y otras noticias en infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Tiempo de agradecerles. Hola, Dios. Así es, Robert, Dianita, amigos televidentes, qué gusto que nos hayan acompañado y también que nos hayan permitido entrar a sus hogares en este día. Un fin de semana espectacular para cada uno de ustedes. Les invitamos a que sigan en RTS. Hoy día cumplimos 55 años al aire. Así que buen fin de semana para todos. Viene el Club de la Mañana. Que la pasen.